En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre María, SCTJM, sobre Lecturas Diarias a la Santa Misa. Martes de la 16ª Semana del Tiempo Ordinario. Ad Iesum per Mariam. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús está en Galilea cuando su madre y sus hermanos llegan. Recordamos que no existe una palabra en hebreo para primo y que cuando las Escrituras dicen hermano o hermana, puede significar un hermano por sangre o, como en este caso, los primos de Jesús. Nuestra Señora está en Galilea con la familia extendida de Jesús. Entonces, alguien le fue a decir al Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Notemos dos acciones y dos enseñanzas. Primero las dos acciones, escuchar la palabra y ponerla en práctica. La nueva familia de Jesús, la iglesia, no se basa en nuestra genealogía, sino en la fe, escuchar la palabra del Evangelio y responder a ella. Esto significa que el Evangelio está abierto a todos, tanto judíos como gentiles. ¿Y cómo llegó a ser Nuestra Señora, la Madre de Jesús? Escuchando la palabra en la Anunciación y poniéndola en práctica por su fe. Jesús nos está enseñando que el camino a la vida eterna es el camino mariano, ad Iesum per Mariam, como enseña San Luis Marie Grignon de Montfort. En los pasos de Nuestra Señora, estamos llamados a ser hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios, la guarden cuidadosamente en el corazón y la ponen en práctica. Ahora bien, escuchar la palabra y ponerla en práctica son acciones de una alianza bíblica, que es la segunda enseñanza del Evangelio de hoy. En el libro del Éxodo, capítulo 24, en el monte Sinaí, después de que Moisés presenta la ley al pueblo de Israel, todos responden juntos, todo lo que has dicho lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Hermanos y hermanas, Jesús es la nueva ley, la nueva alianza en persona. Nosotros somos su nueva familia. Por eso, Nuestra Señora nos precede y nos conduce por este camino, escuchando y poniendo en práctica la palabra de su Hijo. Así como en Caná, cuando Nuestra Santísima Madre les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Escuchemos las palabras de Madre Della. Mis hermanos y hermanas, Nuestra Señora desea que conozcamos a su Hijo, que contemplemos su vida, que escuchemos y obedezcamos su palabra. Simplemente, que seamos hombres y mujeres del Evangelio. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.